Buenas noches, público televidente. Bienvenido a su noticiero central de Canal Telesur. Mi nombre es Sara Cabrera y comenzamos con la información. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Tacna está realizando capacitaciones de prevención ante las lluvias venideras en nuestra región. Veamos. Perú y programas en casos de emergencia. Esta actividad también cuenta con la participación del representante del Ministerio de Vivienda, el ingeniero Henry Cañari, que del Ministerio de Vivienda y Construcción y Saneamiento. También va a haber orientación de las fichas técnicas de intervención de PNC, del Ministerio de Vivienda, que son las maquinarias pesadas que están aquí en la ciudad de Tacna. También tenemos la presencia, vamos a tener la presencia también del ingeniero Pantaleón, es el administrador del local de agua, de Lana. También vamos a tener la presencia del licenciado Edgar Salas, encargado de programa Trabaja Perú, y del arquitecto Javier Pérez, que es el representante del INDECI. Sí. Hemos hecho estas coordinaciones para poder también nosotros hacerlas, como siempre aquí en la dirección hemos dicho de que hay que hacer las prevenciones del caso, porque nosotros sabemos que ya estamos próximos también a la temporada de lluvias, y eso nos va a servir para poder para poder capacitar a todos los secretarios técnicos y de esa forma no tener ningún inconveniente en el llenado de fichas, ¿no? Ahora, esta etapa de friaje, ¿se siente que está pasando usted que está en el campo? Sí, en las noches se sienten las heladas en la parte altandina, ¿no? Y como podemos también observar, nosotros hacemos un constante también monitoreo conjuntamente con el Senami, tenemos las coordinaciones respectivas y estamos poniendo a visorar también que este cambio climático nos está afectando, porque nosotros como tandeños sabemos de que ya para octubre ya deberíamos estar dejando ya la ropa gruesa y podemos estar un poco más liviano, ¿no? Pero no obstante ellos estamos viendo que el clima ha variado, está muy diferente, ¿no? Años anteriores. Ahora, eso también, digamos, hace un buen trabajo porque las lluvias ocasionan que las defensas ribereñas, los canales de regadío quedan prácticamente desformatados, atorados, y es un perjuicio para la producción agropecuaria en las zonas altandinas. Sí, sí, casualmente nosotros también hemos hecho las previsiones del caso y se están haciendo la limpieza y desformatación de las cuencas, en este caso de Cuenca de Caplina, Cuenca Sama, y también tenemos ya el inicio de la Cuenca Locumba, ¿no? De esa forma creemos que estamos haciendo, como vuelvo a repetir, las previsiones en la zona que ya se nos viene la temporada de lluvia, ¿no? Precisamente, ¿qué cuenca es la que más, digamos, sufre generalmente consecuencias con las lluvias aquí en Tacna? Aquí en Tacna, bueno, podemos manifestar la cuenca Caplina, pues, ¿no? Tenemos este Pachía que entró hace poco, ¿no? Hablando de febrero, marzo, una cantidad de avenida de agua que nadie se ha presagiado, ¿no? Pues, históricamente ha llegado a unos volúmenes muy altos y por ende, bueno, que se está tomando las previsiones, como vuelvo a repetir, en esta cuenca, ¿no? Caplina y también en la cuenca de Sama, ¿no? La recuperación, por ejemplo, ¿se podría dar un monto de cuánto se gasta, por ejemplo, con estas entradas de ríos que perjudica generalmente la agricultura? Más o menos tenemos nosotros, son fuertes, el presupuesto es considerado, ¿no? Pero aquí no tengo a la mano la cantidad, pero sí es considerado. Uh-huh. En la zona que sabemos que cuando entran estos fenómenos, lo primero que se afecta es la parte agrícola, ¿no es cierto? Por eso que nosotros también incluso hemos intervenido en su momento con la limpieza y descombatación del canal Chalchayata, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ya la Subgerencia de Poblaciones, Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades del Gobierno Regional de Tacna está trabajando junto a diferentes instituciones públicas para luchar contra la trata de personas. Veamos la nota. Recibir el saludo de nuestro gobernador, el ingeniero Juan Tonconi, del gerente de Desarrollo Social, el doctor Werner Oviedo, y el mío propio, porque esta actividad que se está realizando el día de hoy en coordinación, en articulación con el Ministerio de la Mujer a nivel nacional, porque están viniendo dos representantes, la licenciada Sori, que es encargada de todo lo que tiene que ver con niño, y los casos de violencia, y la abogada Roxana, que también viene del MIN, para ver todo lo que es violencia de género. Entonces, el trabajo que se viene realizando en Tacna y con las diferentes instituciones, y que realmente ha causado mucha expectativa, porque tenemos un evento que ha reunido a todas las autoridades y a todos los representantes de las diferentes instituciones acá en la región de Tacna, interesadas y comprometidas con este tema, que es la trata de personas y la violencia de género.
Entonces estamos abarcando temas muy importantes y muy sensibles, y en los cuales el gobierno regional de Tacna está demostrando que sí, estamos interesados, es una parte muy sensible, y justamente valorando este trabajo articulado entre todas las instituciones, el gobierno regional, la Gerencia de Desarrollo Social, está trabajando articuladamente, como digo, con el Ministerio de la Mujer, tenemos el Ministerio Público, tenemos a la Policía Nacional, tenemos a la Defensoría del Pueblo, tenemos a las universidades, tenemos a las universidades, tenemos al sector educación, como se ha podido ver. Entonces estamos realmente comprometidos. Tacna está comprometida en luchar contra la trata de personas, la violencia de género, entonces la protección. Tenemos que ser todos responsables de lo que está sucediendo, poner nuestro granito de arena, pero un granito de arena fortalecido con todos nosotros, vamos a lograr los objetivos. El día de hoy, ¿qué ponentes y con qué temas está tocando aquí en el Ex Micuya? Sí, está la licenciada Sori Cabrera Meléndez, que es de la Dirección General de Trata contra la Violencia de Género y Trata de Personas. Está tratando justamente ese tema, trata de personas con enfoque de género. Y tenemos a la abogada Roxana Dávila, que es de la Dirección General de Niño, Niña y Adolescente, y está con el tema de trata de personas desde el principio de interés superior del niño. Abordando un poco el tema ya de un punto de vista social, aquí pues en la región de Tacna estamos en una zona de frontera, en una zona que lamentablemente también ha existido altos niveles de índices en la trata de personas. Cuando una víctima que ha estado inmersa en este tipo de situación, ¿qué tan difícil es la reintegración que busca nuevamente a la sociedad? ¿Y cómo deberían apoyar las autoridades en este tipo de casos? El primer problema es la sociedad, definitivamente, porque a veces no estamos enterados, desconocemos muchos de estos aspectos, desconocemos cómo debe ser el trato, cómo debe ser la secuencia para poder abordar estos temas y principalmente no darle todo. El viceministro de Vivienda, César Cosaca, indicó que la planta de Calana tiene un avance presupuestal de 60%, mientras que el avance físico es solo del 30%. Veamos. Evidente para todo aquel que es. Por eso es la necesidad de hacer todo este mejoramiento en la planta de Mahoga. Viceministro, también usted estaba participando de la mesa de diálogo en Candelave. Sí, el Ministerio de Vivienda está trabajando en la mesa de diálogo de Candelave. ¿Están en algún equipo técnico ya trabajando el tema de los estudios? Gente de Candelave se queja de que no consume agua de calidad. Recién ha salido el decreto, la resolución ministerial esta semana, y recién están formándose los equipos y poniéndose de acuerdo para poder hacer una visita y hacer todo un diagnóstico de la situación de Candarave. En caso de la Sierra Tacneña, todas las poblaciones carecen de agua de buena calidad, porque la calidad del agua que tienen, ¿no? Toman agua, solo la potabilizan con cloro. ¿Hay alguna forma en que estas poblaciones ya cuenten con agua potable en algún momento? Bueno, en la medida de que tengamos los proyectos y se puedan integrar a las JAS o en la parte rural y en la zona urbana a la EPS, vamos a poder llegar. Sobre el proyecto de la planta de Calana, tienen ustedes una obra importante. ¿Cuál es el avance de este proyecto? El tema del proyecto de Calana es un problema que tenemos ahorita que solucionar en cuanto al contratista, ¿no? Entonces, ese problema se va a poder solucionar ya en las próximas semanas para poder retomar la construcción de la obra. ¿La retomaría la contratista o la van a necesitar nuevamente? Vamos a hacer otro proceso. ¿Qué porcentaje de avance tiene este proyecto? El 30%. El restante ya lo El avance físico es 30%. ¿Y en cuanto al avance presupuestal? El avance presupuestal sobre el 60%. ¿Cómo van a hacer para estos? ¿Se le ha pagado más de lo que ha avanzado? Claro, pero claro, eso la parte normativa nos faculta hacer todo el proceso para poder hacer las reclamaciones y poder tener todo el fin del proyecto de la mejor forma. ¿En cuánto tiempo se podría lanzar de nueva licitación este proyecto? En las próximas semanas. Antes de fin de octubre ya se está lanzando nuevamente. Ese es las bondades de tener un convenio y un contrato robusto que nos permite tomar soluciones rápidamente para poder solucionar estos problemas. ¿Cómo verificar que no se vuelva a visitar con una empresa que no tenga la seriedad, ¿no? Esta empresa desde un principio... Bueno, lamentablemente, de cumplir toda la normativa, no podemos decir desde el principio que no son empresas serias. Si ya han sido, pasan por un proceso de selección y cumplen con todos los requisitos, en ese momento no podemos decir que son empresas no serias. ¿Esta empresa todavía está en proceso de liquidación, la empresa, el consorcio?
No, eso, la empresa está ahí y vamos a nosotros hacer las acciones correspondientes con nuestras áreas legales. De lo que han encontrado en el proyecto, no sé si lo han verificado, están los materiales que han dejado, ¿qué ocurre con no, eso? Justamente por eso, nosotros hacer todo esto, vamos a hacer una intervención para ver cuál es la situación del proyecto, ¿no? O sea, nosotros no sabemos exactamente cuál es el avance y cuál es la situación, y a partir de ahí vamos a hacer una línea base para poder hacer el seguimiento del proyecto. ¿Se resolvió el contrato? Sí. ¿Cuándo se puede? La resolución del contrato ha sido el mes pasado. ¿El motivo de la resolución del contrato? Hacemos la primera pausa publicitaria y ya regresamos. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. La primavera llega con los mejores beneficios. Contrata tu Pack Club Cable más Internet y obtén el 50% de descuento en los dos primeros meses. Y si ya eres cliente Cable Club, contrata nuestro Internet y llévate gratis el primer mes. Siempre te damos las mejores promociones, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 491964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7:30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3:45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 491964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades.
nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Mollendo te espera todo el año. Porque todos somos Mollendo. El alcalde de Pocoyay, Luis Aica, indicó que a pesar que la subgerenta del distrito se encuentra en la lista de investigados por el caso de Hilavaya, no va a separarla de sus funciones. Veamos. Yo me imagino en la situación que deben de pasar en este momento. Bueno, son responsabilidades que cuando uno asume trabajar por una institución también debe de tenerlas, ¿no? Pero si es que han hecho cosas dolosas, tendrán que asumir la responsabilidad. Y es el Poder Judicial el que tiene que determinar, no soy yo. Mientras que no salga algún documento, por lo menos, que diga estas 30 personas están totalmente involucradas y se va a investigar en esto, no puedo tomar decisiones. Pero queremos un funcionario de confianza en todo caso. Los gerentes en su totalidad casi son funcionarios de confianza. Ella es gerente de desarrollo social. Usted dijo que habló con ellas después de este caso. ¿Ella qué desempeñaba? Hasta lo que me haya podido confirmar, ella ha sido jefa de un proyecto por muy corto tiempo, si no me acuerdo, 1 o 2 meses. ¿Por qué? Porque ella no se prestó muchas cosas, por eso es que la sacan, ¿no? Precisamente se prestaban servicios fantasma por ese periodo de tiempo. Imagínense, personas que no se dejan manipular, obvio que y hay un sistema de trabajo, obvio que deben de... ¿Qué proyecto desarrollaba ahí en todo caso? Es que no es algo que yo tenga que manejar, amigo. Yo te digo de formas conceptuales, así como he conversado, yo tengo que preguntar, oye, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste lo otro? No. Yo simplemente, ¿estás o no estás en este problema? No estoy. Perfecto. Tengo que confiar en ti y tendrá que ver ya los resultados también de la investigación para... tomar yo también decisiones. Mientras tanto, pone las manos al fuego por su funcionario. No es que ponga las manos al fuego. Yo tengo que trabajar con el equipo de trabajo y mis equipos de trabajo están trabajando bien. Yo veo los resultados que hay. Y los resultados son los óptimos. Para mí, de acuerdo a los presupuestos, de acuerdo al trabajo que hay, los óptimos. En ese sentido, yo tengo que seguir trabajando hasta que no se determine lo contrario, ¿no? Apenas también hay un indicio que hay en este problema, yo también tendré que tomar la decisión. ¿Con los funcionarios de vivienda va a reunirse usted para hablar sobre el camal? Porque el camal tiene falta de saneamiento, es un problema de contaminación también. Sí, he conversado también. Ahorita justo me voy a dirigir a donde están ellos, porque también quiero seguir conversando con el viceministro, y que es importante, ¿no? Porque Pocoyay también tiene necesidades en cuanto a servicios básicos, ¿no? Estamos con un proyecto ahí correteando y que queremos obtener para solucionar el problema de la colina, ¿no? ¿Qué le va a hablar sobre el camal? ¿Qué le va a pedir? Sobre el camal, no, bueno, está avanzando también dentro de los tratos que hemos tenido con la provincia. Este año tiene que terminar el perfil. Ya está. Yo tengo que... O sea, no puedo juzgar yo. Yo me pongo un zapato de cada una de las personas que están en este momento involucradas y que no tienen nada que ver. Y yo me imagino en la situación que deben de pasar en este momento. Bueno, son responsabilidades que cuando uno asume trabajar por una institución también debe de tenerlas, ¿no? Pero si es que han hecho cosas dolosas, tendrán que asumir la responsabilidad.
y es el Poder Judicial el que tiene que determinar, no soy yo. Mientras que no salga la, o sea, algún documento por lo menos que diga estas 30 personas están totalmente... La presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna, Corine Flores, indicó que se están realizando las coordinaciones para la realización del segundo Comité Regional de Exportación. Veamos. Una, es decir, en metalmecánica, en madera, en todo lo que uno pueda darse como exportable, participamos. ¿Cuál va a ser la agenda el día de hoy? Bueno, es la segunda reunión que tenemos. En esa segunda reunión, el trabajo como es algún en el consulato, venimos a un taller de capacitación, por un lado, por otro lado ya se dice de qué dinámicas de grupo, ¿no? Y de qué manera poder trabajar mucho más rápido, ¿no? Acá estamos también con el Ministerio de la Producción, es importante ver de qué manera también podemos llegar a un objetivo que es alcanzar programas de viajes de estudio, programas de viajes de que vengan personas a capacitar y mejorar la producción que pueda tener cualquier exportador, ¿no? Y de la mano con todas las entidades. ¿Por qué estamos con todas las entidades? Porque puede haber un exportador que tenga problemas o algún bache en el camino, un tema burocrático, de qué manera podemos ir zanjando, saneando o mejorando todo ello, ¿no? Para que sea mucho más expeditiva todas las exportaciones. Durante la primera reunión que se realizó con integrantes del CERC, ¿cuáles fueron los planteamientos y los objetivos que se establecieron en la primera convocatoria que se realizó? Bueno, varias cosas, ¿no? Porque a veces la demora en los contenedores, porque a veces las horas puntan picos para que pueda pasar la frontera, ¿no? Que si bien es cierto, se ha aligerado hoy por hoy esta frontera, este control integrado es valioso a nivel nacional porque creo que es un modelo en la forma que se ha conceptuado, pero aún así estamos viendo la posibilidad de sugerir que por un lado están las mercancías de importación y por otro lado las de exportación, ¿no? Porque como tú sabes, tienen que venir muchas veces a ser llenados los contenedores y tienen mucha demora en la frontera y llegan en horas a veces de la noche, madrugada, están cargando los contenedores y a veces el día siguiente tienen ya su stacking y hacerlo en el puerto, en el TPA. Y están contra el tiempo, ¿no? Entonces, así como eso, hay un montón de cosas que se están viendo en el camino para poder mejorar. En el campo, en el terreno de las exportaciones, señora Corine, de las empresas que existen aquí en Tacna, ¿cómo nos encontramos en los niveles de exportaciones? ¿Nos encontramos en niveles altos, favorables o recién en etapa de crecimiento? No, o sea, de hecho que Tacna se luce por temas de exportación, ¿no? Tenemos el producto bandera que siempre hay que darle el empuje a ello y que debemos sentirnos complacidos, que es la aceituna y el orégano, ¿no? Pero sí, lo importante es que cada vez estamos creciendo más. Ahora vemos un aceite de oliva que ya está no solamente bajo la venia de los jurados internacionales y que ya está en distintos mercados, ya sea en Estados Unidos, en Europa, que ya está en las mesas y que ya están requiriendo nuestro producto, que es también una mercancía más. La presidenta de la Cámara de Comercio de Tacna, Corine Flores, indicó que los proyectos de nuestra ciudad se verán afectados por la disolución del Congreso. Veamos. Reglamentación que hemos estado trabajando, viajando a Lima constantemente, a los diversos ministerios, para que ir concordando, ¿no? Y viendo la posibilidad de que se dé este reglamento. Justamente ya habíamos avanzado un montón. Bueno, ya como ustedes saben, el punto de tocador ya prácticamente está, pero en Sofratán estamos habilitando un galpón, ¿no? Para ello también un químico para que esté ahí dando, bueno, todas las facilidades para que de una vez se dé, y queríamos trabajar en el Tupa también, porque eso también hay que trabajarlo, para que de una vez empiecen pues las personas a poder trabajar en ese rubro. Pero en el tema del correo y del comercio electrónico, ¿no? Un poco se ha quedado en el tintero, justamente. Claro, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Ya no tenemos parlamentarios. ¿Perdón? Ya no tenemos parlamentarios, representantes directos que puedan apoyarnos en el Palacio de Gobierno. También, pero el tema era de que el martes pasado teníamos reunión en el MEF con el ministro Oliva,
lamentablemente, bueno, todos saben la coyuntura, estamos en la expectativa de qué va a ser el ministro y a ver para poder trabajar, ¿no? Porque por trabajo no nos vamos a quedar, por seguir tocando todas las puertas, vamos a seguir insistiendo en ello, ¿no? ¿Cuáles serán las principales proyecciones, proyectos de ley y medidas, así como el comercio electrónico? Detállenos desde los principales hasta los más... los últimos estándares que se estaban viendo con los parlamentarios junto con el gobierno central y que por el momento se van a estar en stand-by. Bueno, sí, lamentablemente van a estar en stand-by. De repente algunas cosas, más que estar en stand-by, como digo, vamos a seguir persistiendo. Vamos a seguir con las citas, tratando de conseguirla e ir y explicar lo que requiere esa ofertanga. Si bien es cierto, tenemos un congresista, el señor Guillermo Martorell, que está en la comisión del Congreso, ¿no? En la junta de permanente, que tiene que estar ahí hasta antes del 26 de enero. De repente con él vamos a poder seguir trabajando, pero si es ofertanga, no va a dejar de persistir en ello, ¿no? Vamos a seguir pidiendo las citas conseguidas, que demorará un poco porque recién hay que esperar pues que se sienten un poco en las carteras ministeriales. Pero hay que continuar, ¿no? Es una cosa que... Señor, usted, acerca de algunos proyectos que durante este interín hasta las nuevas elecciones se van a ver paralizadas porque ahora solamente se encuentra el Ejecutivo y han detenido ciertos proyectos. ¿Se perjudica Tacna hasta este periodo o hay algunos unos proyectos en favor? Hacemos una nueva pausa publicitaria y ya regresamos. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. La primavera llega con los mejores beneficios. Contrata tu Pack Club Cable más Internet y obtén el 50% de descuento en los dos primeros meses. Y si ya eres cliente Cable Club, contrata nuestro Internet y llévate gratis el primer mes. Siempre te damos las mejores promociones, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. We'll be right back.
Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moyendo te espera todo el año. Porque todos somos Moyendo. Familia denunció una presunta negligencia médica ocurrida en el Hospital Regional Hipólito Unanue tras el parto de su hija recién nacida, muerta, a pesar de que los controles estaban en perfectas condiciones de salud. Veamos.
lo que va del año se han presentado 950 reclamos ante la oficina del Indecopi, que a diferencia del año pasado ha sido el doble. Veamos. El nuevo procurador de la Municipalidad Provincial de Tacna, Juan Jesús Flores Condori, se comprometió a trabajar con responsabilidad y transparencia. Veamos. Thank you.
Hacemos una nueva pausa publicitaria y ya regresamos. En Cable Club sabemos que tu tiempo es valioso. Por ello, también puedes cancelar tu recibo sin ir tan lejos de casa. Ahora, también paga tu recibo en agentes de la Caja Tacna, tan solo con tu código de abonado. Y recuerda que también puedes hacerlo en agentes BCP o agentes Caja Arequipa. Ahorra tiempo pagando en el agente más cercano a tu casa. Siempre te damos los mejores beneficios, porque en Cable Club somos como tú. La primavera llega con los mejores beneficios. Contrata tu Pack Club Cable más Internet y obtén el 50% de descuento en los dos primeros meses. Y si ya eres cliente Cable Club, contrata nuestro Internet y llévate gratis el primer mes. Siempre te damos las mejores promociones, porque en Cable Club somos como tú. En Cable Club sabemos que para brindarte un buen servicio es necesario saber escucharte. Por ello, actualizamos nuestros canales de comunicación. Llámanos ahora al 49-1964 de lunes a sábado de 7 de la mañana a 7 y 30 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 3 y 45 de la tarde. También visita nuestra página web www.cableclub.com.pe y nuestras redes sociales las 24 horas del día. Recuerda, llámanos al 49-1964 para atender todas tus consultas. Cable Club, somos como tú. Ahora con Telesur estarás totalmente conectado a través de nuestro portal web. Ingresa a www.telesur.com.pe y con solo un clic accede a la mejor información que tenemos para ti. Además, disfruta de la programación en vivo y en directo. Visita nuestro fanpage Telesur Expresión con noticias y transmisión en vivo a nivel regional. Telesur. Conoce nuestra ciudad, de playas hermosas, de calles diferentes y barrios llenos de vida, tradición y color. Somos la ciudad para pasar un bonito fin de semana o feriado largo, junto a la familia o amistades. Nuestras playas ofrecen diversos servicios para descansar, relajarse y disfrutar de riquísimas aguas de mar. Moyendo te espera todo el año. Somos Moyo.
Chinchilla junto a Rosa y Bugambila. La Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman presentó a su primera promoción de egresados denominada Hans Lucas Hoffmann, la misma que está conformada por 8 estudiantes. Veamos. 13 de diciembre del 2013, la carrera de Ingeniería Ambiental. Pues como todos conocedores de la situación actual que estamos viviendo, diferentes cambios climáticos, muchos problemas ambientales, sobre todo en nuestra región. Esta carrera se inicia recién en agosto con 30 estudiantes en el 2014. Y hoy es grato presentar a ustedes y a toda la comunidad basadrina y, por qué no, tacneña, y desde luego estos profesionales están preparados para que puedan desempeñarse a nivel nacional y, por qué no, también internacional, porque si bien sabemos los problemas ambientales, hoy en día son a nivel mundial. Costó iniciar la carrera. Desde que se inició la carrera estoy a cargo de esta linda carrera que es Ingeniería Ambiental. Se empezó con una comisión de gobierno con 3 profesionales que me acompañaban. Y posteriormente ya habíamos empezado la carrera y desde luego no podía seguir como comisión organizadora. Y tal es así que se nos considera como directora, el cargo de directora encargada de la dirección de escuela de esta carrera. Cabe destacar también que esta carrera de Ingeniería Ambiental consta en el nuevo estatuto de la Universidad Jorge Basadre Groman, tanto su departamento académico de Ingeniería Ambiental. Sin embargo, aún no contamos con docentes nombrados, pero hemos trabajado con docentes contratados, los cuales han intervenido en diferentes concursos y los que nos acompañan son profesionales muy bien preparados en la especialidad. Este año se nos ha prometido con las autoridades que están vigentes que para el próximo año vamos a tener 3 docentes nombrados. Ojalá que se nos haga realidad este sueño. Pero sí, los profesionales que ya, diría profesionales porque ya se están desempeñando como tal en las diversas instituciones que tienen que ver con la especialidad, están destacando y es la carta presentación de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Jorge Basadre Groman. Me siento satisfecha porque hubo un último concurso de la OEFA donde pues el primer puesto y el segundo puesto fue ocupado por nuestros estudiantes. Por celebrarse el Día de la Marinera Norteña, este 5 de octubre se realizará un pasacalle en nuestra ciudad, en el cual participarán 400 parejas entre personas, niños y de la tercera edad. Veamos.
La ex regidora Nancy Claros indicó que los regidores deben cumplir con su labor de fiscalización tras los casos de corrupción ocurridos dentro de la comuna provincial. Veamos. Hemos llegado a la parte final del programa. Muchas gracias por su compañía. Hasta una nueva oportunidad.